Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine. Are you ready? Yes. Good, good. Hoy les ha agarrado la tarde a los demás. Vamos a esperar unos minutos. Sí. Eso veo que no. Sí, mire. Es que es lunes. Es lunes, sí. Teacher. Los lunes son complicados, ¿verdad? Good evening. Hello, good evening. How are you? Fine. Good. Estamos siempre esperando a los compañeros a ver si se unen. Unos minutos nada más. Good night, teacher. Hello, how are you? Fine. Good, welcome.
Okay, everybody, good evening. How are you today? ¿Qué tal? Good evening. Good evening. Bueno, espero que hayan descansado, que estén todo bien. Y I want to ask you if you have started already the section number 4. Ya estamos, ya iniciamos la sección 4, no sé si alguna pregunta o duda con la plataforma, igual la vamos a ir viendo con todos los temas que estamos revisando, pero en este momento no sé si hay alguna pregunta o duda. No questions. Bueno, vamos a iniciar entonces. Le voy a compartir the presentation. Okay. Para los que ya iniciaron, pues ya saben de que vamos a hablar un poco de comida, food, which is very good. Espero que hayan cenado. So, we are going to check some vocabulary. Vamos a iniciar siempre repitiendo y luego pues viendo el significado y si hay alguna pregunta. Okay, so please everybody repeat. Food. Food. Hamburger. Hamburger. Cheeseburger. Hamburger. Cheeseburger. Cheeseburger. Sandwich. Sandwich. Taco. 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 Burrito. Burrito. Hot dog. Hot dog. Fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. Sausage. Sausage. Muffins. Muffins. Biscuits. Biscuits. Cookies. Cookies. Baguettes. Baguettes. Donuts. Donuts. Pizza. 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 Bacon. Bacon. Onion rings. Onion rings. Pancakes. 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 Noodles. 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 Soft drink. Soft drink. Soft drink. Chips. 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 Fries. 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 Pretzel. Pretzel. Milkshake. Milkshake. Okay. Bueno, creo que muchas de esas, pues ya sabemos de qué son. Una hamburguesa, una cheeseburger, que pues lleva mucho queso. Un sandwich, con la pronunciación de este hay que tener cuidado, ¿verdad? Sandwich. Estos, pues, es casi igual que en español. Un hot dog, que también sé que ya saben. Fried chicken, ¿qué significa? Pollo frito. Pollo frito, muy bien. Sausage. Ahí va la comida. So, sausage, what? Salchicha, good. Muffins. Eso pues puede ser igual, ¿verdad? Como un panquecito, muffin. Acá está en UK, o sea, en Inglaterra, se le llama biscuits. Y en Estados Unidos se le dice cookies, que son como galletas. Ahora, las galletas cookies son saladas, perdón, son dulces. ¿Cómo sería el nombre de las galletas saladas? ¿Saben ustedes? Porque no se llaman igual. Do you have an idea? No idea. Bueno, salad. ¿Perdón? Cookie salad. Good, pero no. Se llaman crackers. Oh, crackers. O sea que si yo digo I'm eating cookies, yo sé que son dulces. Y yo digo, I'm eating crackers, entonces esas son saladas, ¿ok? Ok, un baguette que es un pan grande. Donuts, que eso es lo mismo, ¿verdad? Pizza también, no hay problema. Bacon, ¿qué es bacon? Good, tocino. Thank you so much. Y cuando decimos onion rings, ¿a qué se refiere? Cebollas.
Aros de cebolla. Aros Aro de de cebolla. cebolla, muy bien, son aros de cebolla. Pancakes, que pues son pancakes, ¿verdad? Noodles, ¿qué significan noodles? Como Fideos. sopa de fideo. Son fideos, ¿verdad? Esos son fideos. Hay una compañera que no se puede meter. So, the other one is soft drink. ¿Qué será una soft drink? Sería una bebida Una suave. bebida. Ah, sería como una soda o algo por el estilo, ¿verdad? The next one says también. Tiene nombre diferente tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Chips en Inglaterra y fries. Potato fries en Estados Unidos, que sería las papas fritas, ¿verdad? Los pretzel creo que también no hay ningún problema porque ya los conocemos. Y un milkshake, que hay un batido de leche con algún sabor. Do you have any question, pronunciation or something like that? No, teacher. Ok, acá tenemos un poco más de vocabulario, ¿verdad? Vamos a ir repitiendo. No traje tantas imágenes porque lo que importa es la palabra. Okay, so everybody please. Cheese. Cheese. Egg. 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 Butter. 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 Milk. Milk. Yogurt. Yogurt. Cottage cheese. Cheese. Ice cream. Ice cream. 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 Sandwich. Sandwich. Thousand. Thousand. Hamburger. Hamburger. Hot dog. Hot dog. Bread. Bread. Pizza. Pizza. Steak. Steak. Roast chicken. Roast chicken. Fried fish. Fried fish. Fried fish. Seafood. Seafood. Ham. Ham. Bacon. 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 Sour cream. Sour cream. Salad. 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 Tuna steak. Tuna steak. Tuna steak. Shrimp. Shrimp. Rice. 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 Spaghetti. 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 Jam. 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 Pancake. 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 Okay, y tenemos unos ejemplos que vamos a repetir también. Aquí hay un error. He uses some cheese to trap the rat. Tendría que ser con S. Vamos a repetir. He uses some cheese to trap the rat. He uses some cheese to trap the rat. I always have a boiled egg for breakfast. I always have a boiled egg for breakfast. I like a hamburger and an iced tea. I like a hamburger and an iced tea. Give me a hot dog, but hold the mustard. Give me a hot dog, but hold the mustard. I had 3 pieces of bread for breakfast this morning. I had three pieces of bread for breakfast this morning. Okay, primero vamos a ver the vocabulary to see what is the meaning of those, and then we're going to check. So, the first one says cheese. What is cheese? Queso. Good. Egg? Huevo. Good. Butter? Crema. Mantequilla. 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 Milk? Esa es fácil. Leche. Okay. Yogur, un yogur. Cuando digo cottage cheese, ¿qué será? Queso cottage. Very good. Ice cream. Helado. Helado. Okay, let's see. Bread.
Pan. Pan. Good. ¿Qué es, teacher, qué es sausage? Sausage. A ver, salchicha. Compañeros, ¿qué era sausage? Salchicha. Salchicha. Oh. Very good. Very good. So the other one is, ¿qué es un steak? Bistec. Un filete. Carne. Carne. Un filete que puede ser. Pues de hecho, por acá hay uno que dice que es de tuna. ¿Qué será tuna? Atún. Atún. Como, entonces, en este caso estamos hablando de un filete. Como un salmón, algo así. Ajá, algo grande, ¿verdad? Sigamos por aquí, nos quedamos. ¿Qué sería un roast chicken? Pollo rostizado. Pollo rostizado, ok. Fried fish. Pescado frito. Pescado frito. Y si digo seafood. Mariscos. Combinado. Ajá, como. Mariscos. Uh-huh. Ham. No, ese sí no sé. Ese es jamón. No. ¿Qué era bacon? Tocino. Tocino. Very good. Y se digo sour cream. Esto es crema agria. Salad, yo creo que sí saben, ¿verdad? Shrimp, ¿qué es shrimp? No, teacher. Camarón. Very good, camarón. Camarones. Yeah. What is rice? Arroz. Arroz. Spaghetti, que sí, ¿verdad? ¿Qué es jam? Jam puede ser algo así como una jalea, jalea de algo, ¿verdad? Y luego tenemos pancake, ¿ok? Do you have any question about this vocabulary? Teacher. Yes. Ham. H-A-M. Ajá. ¿Qué era ham? What the meaning? Jamón. Jamón, good. Ah. All right. Teacher, no entendí muy bien a qué se refería steak. Steak es un filete. La palabra significa filete. Yo digo beef steak, ese es un filete de res. En este caso es un filete de atún. Ah, ok. Ok. Any other question? No, teacher. Okay, now here we have some examples. We've seen some vocabulary, so... Lo interesante acá es que vayamos viendo cómo se utiliza lo que venimos aprendiendo, ¿verdad? He uses, con tercera persona, el verbo. So that is important. ¿Qué dirá acá? He uses some cheese to trap the rat. Que está diciendo que usa queso como trampa para la rata. Para atrapar la rata, ¿verdad? Very good. Nice. So the other one says, I always have a boiled egg for breakfast. What is that? Siempre come huevos en el desayuno, pero well, boiled no sé qué significa. Ah, good. Boiled. ¿Alguien sabe qué es boiled? Do you have any idea? No, teacher. Boil es hervir. Sería como un huevo hervido. Ah, entonces okay. Come huevos hervidos. Ajá. En el desayuno, siempre. Siempre, ¿verdad? Y solo sería uno porque dice ah. Ah. Okay. The other one says, I like a hamburger and an iced tea. Me gusta una hamburguesa con un té helado. Con un té helado. Ahora, ay, ¿qué será esto? El verbo have. A veces es del verbo have, pero en este caso no. Esa es una contracción que es esto. Yo me adelanto un poco a veces, pero me gusta que vayan viendo otras cosas. I would. ¿Qué sería? ¿Qué creen ustedes que es I would? Yo podría, creo que. La terminaría. En este caso, como yo estoy hablando de like, es me gustaría. Me gustaría. Ok. Y acá queda bastante bien porque es la manera en la que se ordena comida. O sea que si usted va a un restaurante, if you go to a restaurant,
the waiter, do you remember? Waiter is going to come and is going to ask, are you ready to order? And you are going to say, I like. Y ahí dice lo que le gustaría ordenar. I like steak, I like cheese, a hamburger. Lo que quiera ordenar. Sería esto lo que vamos a utilizar. Do you have questions about that? And would use on the he, she, it, or... Sí, se puede utilizar con todas las, los, las personas. O so puede decir she would like. O he would like. Por ejemplo, si usted va al restaurante con otra persona y la otra persona le dice, ordena por mí, ¿verdad? Entonces usted puede decir, he would like a hamburger, and he would like a soda, he would like french fries, así. Igual con they, igual con cualquier persona. Y se puede utilizar tanto contractado como la forma larga, ¿verdad? Thank you. Any other question about that? Teacher, ¿qué significa lo que usted dice? Lo que yo digo. Ajá, about that. About that. Acerca de eso. Ah. Profe, disculpe que lo interrumpa. Me surgió un conveniente ahorita y me tengo que salir de la clase. Oh, lo siento. Bueno, está bien. Si pudiera regresar, la esperamos. Y si no, pues la esperamos mañana. Okay. Ok. Gracias. Ok. Bueno, lástima. So the other one, it says, give me a hot dog, but hold the mustard. Ah, a ver, ¿y ahí qué dice? Dame un hot dog, pero... Dame un hot dog, pero con... Que tenga mostaza. Al revés. Que no o tenga. Que no tenga. Ajá. Porque hold es como sostener, pero cuando, cuando... No sé si ustedes en las películas han visto que dicen, hold on. Es como espera. Ajá. Wait. Pero en vez de decir wait, dicen hold on. Acá hold es como que alto, no, sin mostaza. Ah, bueno, ya le dije lo otro, era mustard, que es mostaza. Mostaza. So, that is, esto se ocupa mucho, como cuando quiere decir, quiero todo esto, pero sin esto. Puede decir también de la otra manera, ¿se acuerdan cuando decíamos there is y there are? Puede decir, I like a hamburger with no onion. También se puede decir así. Quiero una hamburguesa, pero no me le ponga cebolla. ¿Ok? So, las dos maneras son correctas. You can say, but hold the onion. Or, with no onion. That is a way for you to do that. Do you have any question about that? No, teacher. No. The other one, it says, I had 3 pieces of bread for breakfast, I'm sorry, for breakfast this morning. ¿Qué dirá? I had... Tiene 3 piezas de pan para el desayuno esta mañana. Recordemos que have, en este término sería comer, ¿verdad? Yo digo, I have lunch. I have breakfast. Pero en español nosotros diríamos, me comí el desayuno, ¿verdad? Me lo como, me lo voy a comer. Entonces, have, cuando hablamos de comida, es el hecho de comer. A veces no tenemos que decir eat, sino que have. Okay. Incluso para ordenar también se puede poner I will have, ahí sería con will, I will have a hamburger. Se podría también ordenar así. Okay. Any other question? No questions. Okay. A ver, hagamos una pequeña práctica. Let's practice. Let's see how it goes. I'm going to ask somebody. Como que yo fuera el mesero, ¿verdad? Y usted me va a decir, yo quisiera ordenar, pues, lo que pueda ordenar, ¿verdad? Yo sé que el vocabulario ahorita es corto. El señor ahí afuera quizás está. Pero podríamos, pues, practicar. Igual les invito a que vean más vocabulario. En cuanto a comida, es algo gigantesco también, ¿verdad? Y, muchísimo, muchísimo vocabulario. Cosas que tal vez no hay en otros países como, no sé, pupusas, ¿verdad? En inglés es pupusas. You can say any other way. Y hay palabras que vienen de otros idiomas que también se utilizan mucho acá.
So, ¿quién quiere ser el primer volunteer para la pequeña práctica? But what is the exercise? Yo voy a hacer el inventario y usted va a ordenar una comida. Ah, ok. Me. Ok. Hello, how are you? I'm fine. And are you ready to order? Yes. Okay, what can I give you? The menu. Ah, okay, that is a good question. You can say, what is the menu? What is the menu? Yeah, we have hamburgers, we have pizza, we have fish, seafood, shrimp, oysters, we have sandwiches. For beverages, we have also soda, tea, coffee, and we have beer if you want, anything that you may want. So, okay, I like to have or eat? I have a meat steak. Steak, okay. And with rice. Okay. And salad. Okay, good. And soda. Okay, perfect. Very well. Your order will be here in 15 minutes. Thank you. Thank you. Interesante. Salieron un par de palabras allá que creo que son buenas ponerlos acá. Beverage. Do you know what is beverage? No. Bebidas. O sea que ya en una manera formal así de restaurante, ya no le pueden preguntar, what will you drink? ¿Qué va a tomar, verdad? Pero esa es la palabra más común, beverage. What will be your beverage? Okay. Vamos a hacer el ejercicio con unas dos o tres personas más. ¿Alguien más quiere participar? Anybody? Ok, I will choose. Yo voy a escoger entonces. A ver, Cecilia. Hello. Hello. Creo que no está. Bueno, entonces, Aida Rosales. Are you there? I'm here. Okay, hello, how are you? Fine, thank you, and you? I'm very well, thank you for asking. Okay, I will be your waiter today, and what will you order? Are you ready to order? Yes. Okay, what are you going to order? What's the menu? Well, here we have seafood, we have shrimps, we have fish, fish soup. Also, we have sandwiches, if you would like a sandwich. We have pancakes. We have tuna, sardines. And for beverages, you can have soda, you can have wine, you can have coffee. You can also can have tea. So, are you ready to choose from those? Or we can cook anything that you would want. I have a roast chicken. Okay. And shrimp. Okay. And tea. Okay, very well. And for the tea, what is the flavor of the tea that you would like? We have peach, we have lemon, we have strawberry. Which one would you prefer? Peach. Okay, very well. Peach. Thank you very much. Good. Thank you. Bueno, uno más. ¿Alguien más? Teacher, una pregunta. Dígame. Ese, para ordenar, ¿es I have o I will have? Cuando usted va a ordenar con have, casi siempre es I will, pero va contractado. I'll have. O puede usar este, I'd like. Cualquiera de esos dos son lo más común. Ok. Yes. You're welcome. Cualquier otra pregunta también es welcome. Bueno, vamos a pedirle a Jacqueline. Hello. Hello, teacher. How are you today? I'm sick.
I'm sorry to hear that. I hope you get better very soon. Thank you. Okay, I will be your waiter for today. So, are you ready to order? Okay. Okay. I like soup. Soup. And tea. Okay. And tea. Very good. Thank you very much. Thank you. Okay, very well. Entonces, de la manera, quizá tenemos que también tener cuidado con ciertas palabras de pronunciation. Okay. That is not the same, but that, no es lo mismo de ser soup que sop. Es totalmente diferente. ¿Qué será sop, la última palabra? Jabón. Jabón. Imagínese que usted pide mal, pronuncia mal esa palabra. Una. I will have soap. No, that's not good. So we need to be careful about that one. Okay, antes de continuar, do you have any question? Okay, let's continue then. Okay, so these are count and non-count nouns. Esto más o menos ya lo habíamos hablado, pero ahora ya vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Como podrán ver, dice count and noun count nouns. Count nouns can be used in plural form, usually with an S. Eso es lo primero, ¿verdad? Que los, no, los nombres contables se pueden utilizar en plural. Casi todos, no todos, casi todos los plurales llevan S, ¿verdad? Hay algunas excepciones como wolf, que termina en F. El plural de ese es wolves. Se cambia la F por una V. Wolves. Y algunos otros como fish. ¿Alguien sabe cuál es el plural de fish? No. Ok. El plural de fish es fish. Es lo mismo. No cambia. Entonces, esas son palabras raras, ¿verdad? Que no son tan comunes. La mayoría, el plural va a llevar una S. Also, you can use the definite articles, the, ¿ok? Con los contables, y esta es una regla que les va a servir más adelante, se utiliza o se puede utilizar el artículo the, el, la, los, las, ¿ok? Y también en los singulares se puede utilizar el indefinite article a or an. Okay. Entonces, se puede usar cualquiera de los dos artículos, el definite o el indefinite, con los contables. Y aquí hay un par de ejemplos. Paul brought a key at the store. The students went to class. ¿Preguntas en la primera parte? Quizá yo le agregaría también de que se le puede poner número. A lo que se le pueda poner número, cualquier nombre que se le pueda poner número, ese es un contable. ¿Ok? So, the other part is non-count nouns. Usually cannot be expressed in plural form. Ya que dice usually, ¿verdad? Pero en su mayoría no se puede usar en plurales. Cannot be used with indefinite articles. A or an. No puede, aunque sea singular. ¿Verdad? No lleva. Can be used with definite articles. A esto sí les puedo poner de. Las reglas de esto lo vamos a ver más adelante. Can be used without an article. Este se puede utilizar sin un artículo. O sea que no es necesario que lleve ni de ni otro artículo. Okay? For example, I listened to music. We listened to the rain during the storm. Do you have any question? Igual a estos, a los non-count nouns, no le podemos poner número. Esa es como la clave del éxito ahí.
Do you have any question about this? Do you know what is box? Mariquitas. En general serían como insectos. Oh. Bichos. Esa es la palabra exacta, es bicho, un insecto, un tipo de insecto. Keys, you know what is that one, right? Las llaves. Algunos otros ejemplos son money, music, de los noun counts. Por ejemplo, al dinero no le podemos poner número, ¿verdad? O sea, yo puedo decir $5. A la palabra, al nombre dólar, sí, esa palabra sí es contable. Pero no puedo decir tengo 5 dineros. Ahí ya no. Esa es la clave. Si no lleva número, no se le puede poner número. It's a noun count now. Any question with this? Ok, if we don't have any question, vamos a ir a how much y how many. Ok, no tenemos varios, tenemos much y a little, y many y a few. Ok. Count and noun count nouns take different determiners. The determiners much and little are used with noun count nouns. O sea que much y little lo vamos a usar con los que no son contables. Mucho, poco, un poco de agua. It's the same in Spanish, okay? Samples. How much sugar do you want with your coffee? Okay. Sugar is a noun count noun. Just a little. Solo un poco. How much milk do you want with your coffee? Not too much. Just a little. Do you have questions with the first part? ¿Alguna pregunta con la primera? No questions. Okay. El otro es al contrario. The determiners many and a few are used with count nouns. Entonces, many y a few son los equivalentes de los otros, pero para los contables. Muchos, muchas. O en las preguntas, ¿cuántos? ¿Verdad? A few, unos cuantos, unos pocos. And we have some examples. How many meatballs do you want? Just a few. How many cookies do you want? Not too many. Just a few. ¿Se entiende esta parte? Do you have questions? En este caso también many y few es mucho y poco. No. En este caso, en la pregunta, por ejemplo, ¿cuántas? ¿Cuántas meatballs? ¿Saben ustedes qué son meatballs? No. Albóndigas. Entonces, ¿cuántas albóndigas? ¿Cuántas? En la primera, how much es cuánto. Entonces, no se puede contar. Si yo tengo un incontable, yo voy a usar how much. ¿Cuánto? ¿Cuánto de algo? Mucho, bastante. Okay. Y tenemos just a little. Solo un poco de azúcar. Okay. En cambio, en esta, diría cuántas. ¿Cuántas albóndigas quiere? Solo unas pocas. Ya es plural, ¿verdad? Y aquí, no muchas. Aquí sería no mucho, solo un poco. Aquí sería no muchas, solo unas pocas, unas cuantas. ¿Quién? ¿Queda claro? No sé si necesita más ejemplos. Sí, sí, sí queda claro. Ok, very good. Ok, let's see what we have next. Vamos a hacer un par de prácticas para ver cómo vamos, ¿verdad? Yes. So, how much and how many?
Primero vamos a repetir, aunque casi todas las conocemos ya. Le digo que solo mayonnaise y las demás creo que ya, okay, ya las conocen. Grapes. So, you know what is mayonnaise, right? And butter. Grapes, ¿qué es grapes? Uvas. Very good. So, ¿qué usaríamos? How much or how many? Eso me van a decir. In orange juice. How much? Very good. With sugar. How much? With hamburgers. How many? With sandwiches. How many? With flour. ¿Saben qué es flour? No. Harina. How much? How many? Será how much? How many? How much? A ver, no, porque en harina, en una receta, siempre dan cantidades. Ah, esa es una buena. Vaya, pero si hablamos de cantidades, una receta, ¿cómo diría la cantidad de harina? Una taza, o sea, nunca son como los granitos ajá. específicos. Ajá, entonces lo que se trata son las tazas, las cucharadas, las porciones. Ya vamos a ver, de hecho, un poco más de eso, porque sí es bien interesante. Pero sí, si hablamos solo de la palabra harina, es... How much? Good. How much? Uh-huh. Okay, with mayonnaise. How much? With butter. How much? Good. With rice. How many? A ver, ¿será how much? How much? Los oh, granos man. De arroz, la verdad es que sí se pueden contar, pero es mentira que usted va a llegar a un restaurante y decir, me da 1,232 granos de arroz. Entonces, pero eso, la libra de arroz va a decir. Ah, la libra, that's good, that's another thing. So sería, how much? How much rice? ¿Verdad? Mucho, bastante. Okay. Grapes. How many? Good. How many apples? How many? Very good. Eggs? How many? Bread? How many? Podría ser. La verdad es que con el pan se ocupa how much. ¿Por qué? Porque, o sea, yo puedo decirle me comí. En español yo sé que decimos me comí 5 panes, ¿verdad? Pero la medida es bien complicada porque me pude haber comido 5 panes así o 5 panes así. Es complicado. Entonces, en inglés vamos a ocupar how much y más adelante vamos a ver la palabra que se utiliza para contar los panes, que son hogazas de pan. Entonces, nosotros en español estamos aquí en El Salvador acostumbrados a decir, ah, me comí 5 panes, ¿verdad? Pero la palabra correcta sería hogazas. Me comí 5 hogazas de pan. ¿Sí? Pero no lo usamos acá. Pero it's going to be how much. Onions. How many? Very good. ¿Preguntas o dudas por ahorita? No. Vamos a hacer otra práctica. We're going to continue practicing. Solo que voy a dejar de presentar para que se vea bien el... las pictures. Ya vieron que me gustan mucho las pictures, amigo. So, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y yo les muestro y ustedes me dicen, les voy a preguntar. Why? Le voy a preguntar el nombre de las cosas. What's this? Y ustedes me dicen el nombre y luego vamos a... Me van a decir si es count or non count. ¿Ok? Are you ready? Yes. Yes. What are these? Count. That is count. Good. But what is the name of this? Blouse. You can say blouses. Okay, very good. And it's a count. And we have another one. What are these? Count. Count. And the name? Count. Shirt. Good.
Okay. What's the name of this? Pierce. Count. Count. Nice. What is this? Chicken. Chicken. Is count or non-count? No count. Okay. Alguien dice count y otros dicen non-count. ¿Cómo se llama? No count. A ver, esta es un poco complicada. Porque cuando hablamos de pollo, si hablamos de comida es non-count, ¿verdad? Yo comí mucho pollo, comí poco pollo. Pero si hablamos del animal, ahí sí lo puedo contar. Allá van 5 pollos corriendo. So, depende del contexto, si hablo de comida, es non-count. No count. How much, ¿verdad? Y si hablo de animales, ahí sí ya podría ser how many. How many. Okay, good. What is this? Cheese. Okay, and it's... No count. Very good. Nice. What are these? Fish. Recordemos que el plural de fish es? Fish. Okay. Is count or non-count? Count. Como animales, sí, ¿verdad? Como comida, no. Aunque depende también. Si es un pescadote grande y se comió solo una parte, dice, comí mucho pescado. Pero si son bien pequeños y se comió 4, sí se puede decir, me comí 4 pescados. So, it's possible. Depends on the context. What are these? Potatoes. Is count or non-count? Count. Depende también. Sí, porque si estamos hablando de la... Porque si son papas fritas. Ajá. That's good. What is this? It's a clock. Count or not count? Not count. Count. Este sí es count, porque si yo puedo decir hay 5 relojes, ¿verdad? Pero si hablas acerca de time... No count. No count. Las horas sí, el tiempo no, ¿verdad? Recordemos que es la palabra. No puedo decir 5 tiempos. Bueno, más adelante verán también que si dice, por ejemplo, alguien 5 times. ¿Qué querrá decir eso? Si yo digo 5 times. 5 horas. No, porque las horas son hours. Pero si yo uso la palabra time en plural, si yo digo, por ejemplo, today I drink coffee I drank coffee 3 times. ¿Qué quise decir? 3 veces. Como el tiempo que repite la actividad. Good. Sería como veces. ¿Cuántas veces? Solo que allí la palabra ya no es en función del tiempo, ¿verdad? Entonces le hago la aclaración para que allá, dentro de cierta cantidad de niveles, cuando vean eso 5 times, recuerden que sí se puede, ¿verdad? So, what are these? Tomatoes. Count or non-count? Count. Very good. What are these? Cars. Count. Good. Perfect. Count. What is this? Salt. And is count or non-count? No count. Very good. What is this? Soup. Count or non-count? No count. Very good. Nice. What is this? Sandwich. Is count or non-count? Count. Okay. What is this? Juice. Milk. Juice or milk. Sí, puede ser cualquiera de esas. Count or non-count? No count. Very good.
What are these? It's a package. Package. Is a count or non-count? Count. 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 So three packages. Good. What is she drinking? Water. Water. Count or non-count? Non-count. Non-count. What are these? Cookies. Good. Cookies. Count or non-count? Count. 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 Very good. ¿Y cómo se decía las galletas saladas? Do you remember? Cookies. No. Crackers. Good. La salada se dice crackers, no cookies. Good. What are these? Rose. Roses. Is a count or non-count? Count. Count. Very good. What are these? Persons. People. Count or non-count? Count. 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 Entonces ahí vamos a decir how many people. ¿Verdad? Three people. Okay. Good. What are these? Flowers. Count or non-count? Count. Good. Count. Count. What are these? Shoes. Shoes. Count or non-count? Count. Count. What are these? Paper. Papers. Count or non-count? Count. Count. Good. And this? Computer. Computer. Count or non-count? Count. Count. Very good. What is this? Money. Money. Count money. Or non-count? Count. Count. No count. Non-count. Sí, muy bien. ¿Por qué es non-count? Porque no se podía contar el explicar dinero. Explicar que no se podía decir tanto dinero. Ajá, entonces ajá. Eso no tiene plural. Recordemos que es la palabra, no lo que significa, ¿verdad? No lo que se usa. O sea, si yo les hubiera preguntado, eso es bien, bien importante. Yo les pregunté, what is this? Entonces, si yo les hubiera dicho, what are these? Me hubieran podido decir, ah, those are dollars. Y eso sí se pueden contar. Pero si hablamos solo de la palabra dinero, it's not possible, ¿ok? Ok. What are these? Pets. Pets. Count or non-count? Count. 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 Very good. What is this? Painter. What? Paint. Paint. Count or non-count? No count. Non-count. Good. What are these? Guys. Guys, it could be. Players. Count or not count? No, baseball. Ah, yeah, baseball players, good. Is a count or non-count? Count. Count, very good. And what is this? Rain. 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 Very good. Si se dan cuenta, también es bien importante la manera en la que yo pregunto. Si yo pregunto en plural, en singular, también hay que recordar que así, si es contable, y lo vamos a usar en plural, el verbo va a ir en plural si es el verbo to be, ¿verdad? They are. So that is very important. Tiene que hacer match el verbo con el nombre en sí. ¿Ok? Okay, my friends, for now, do you have any questions? ¿Alguna pregunta, alguna duda de la clase de ahora
o con la plataforma, everything is working fine. Teacher, a ver, dígame. Mi internet se fue y me quedé con los comnoms. No sé si me puede enviar en el WhatsApp lo que se seguía de los notcoms, porque ya no lo alcancé a notar. Ah, perfecto, con mucho gusto. Yo voy a enviar uno o las dos imágenes que vimos de eso para que usted lo vea. Si tiene preguntas, me puede preguntar. Y si no, pues sí, porque también en la clase. Se me fue el internet. Ok, ya, yeah. Yo sé que eso pasa, ¿verdad? Con solo que no se la vaya al teacher, pero bueno. Entonces, sí, yo se lo envío con mucho gusto. Igual si necesita que le explique algo, pues con mucho gusto también. Any other question, my friends? Yo necesitaría ejercicios porque quiero practicar más sobre las W question. Ejercicios, nada más. Ok, como para practicar cuándo se usa y las respuestas. Ok. Sí. Vale, le voy a enviar un par de links ahí al grupo para que pues el que los quiera hacer que los haga. Ok. Ok, gracias. Very good. Any other thing? Ok, my friends. So, it was a pleasure to be with you. Thank you for being with the in the English class with me. And have a good night. Rest very well. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Bye-bye.